Hello, good evening. Hola, hola, hola. Can you hear me? Can you hear me? Hola. Hello. Good evening. Good evening. Hello. Good evening. Okay, can you hear me now? Welcome. Can you hear me? Yes. Yes. Okay. That means that we are ready to start now. Significa que ya estamos listos para iniciar. Okay, I'm going to show you the topic for today. It's going to be this one. We are going to talk about possessive adjective and noun. This is class number 4. And we are going to start in some minutes. So please try to feel in a good place. Okay. We are on our way now. Solo estamos alistando ya la lista de asistencia. Redundancia. Okay, this is the topic for today. But first of all, let me take a look at all of you. This is not mine. Right here. Okay, let me get them.
Sonia, welcome, Sonia. Welcome. Good. Okay, before we start, tell me, how is the weather in your area? Antes de iniciar, cuéntenme, ¿cómo está el clima ahí por donde viven? Acá está tranquilo, no está lloviendo. Not raining at all? No, here it's raining. Ah, it's raining there, okay. Uh-huh. What about, let me see. What about your area, Carla y Amilet? Everything is okay? Carla. Sí. ¿Cómo está el clima en su área? Pues ahorita está calmado, pero no se quita el agua del todo. Siempre está como medio lloviendo. Y por rato sí es fuerte. Ok. Okay. What about you, in your area, Mauricio? Good evening. Good evening, sir. No le entendí, Lick. ¿Cómo está el clima en su área? Ah, está caliente, o quizás yo tengo calor, pero sí siento caliente el clima ahorita. No está lloviendo. Se mira despejado también. Okay. What about you, Carla María? What can you tell me, Carla María? Good evening. Good evening. Good evening. Está caluroso también. No hay señales de lluvia. Okay. Not raining at all? No. Okay. And how do you feel today? Tell me. ¿Cómo se sienten hoy? And also, if you want, you can talk about your day. How was your day? ¿Cómo estuvo su día en el trabajo hoy? Les he hecho tres preguntas en una, así que una me responde. At least. Today not working now. Ah, not working today. No. You had the day off. I am feeling bad. Ah, that means that you are kind of sick? I am sick, yes. Oh, okay. Okay, I hope that you feel better soon. Thank you. Okay, you're welcome. Mm-hmm. Somebody else? Alguien más? Que me cuente cómo está. I feel good, teacher. Pretty good. God was good. Oh, okay. And what about the day? ¿Cómo estuvo el día hoy? Pretty busy, light, heavy. ¿Cómo estuvo ese día? ¿Estuvo fácil? ¿Estuvo difícil? Monday always is hard. Okay. Todas esas palabritas que ahorita que les estoy haciendo preguntas, se dan cuenta que las necesitamos, que esas son las que hay que ir metiéndole al vocabulario para que ya muy pronto podamos usarlas. Bueno, ya tengo mi lista de asistencia. I guess we are going to start now. Solo tengo 13 personas y ya pasaron 12 minutos. Ok, 14. Bien, vamos a iniciar. Tenemos a alguien en el chat. Good evening, dice Silvia Estela Molina. Good evening. Okay, I'm going to close this and we are going to start talking about the topic.
But I don't know if somebody wants to talk about your weekends. How was your weekend? ¿Cómo estuvo su fin de semana, Vanessa, Victoria? Tell me. Nice. Okay. No sé, super. O sea, estuvo muy bien. No sé cómo decírselo en inglés. Was pretty good. Was pretty good. Oh, was pretty good. Pretty good. No, pretty. Pretty. Yeah. Pretty. Pretty good. Okay. Vamos a mutear a quien. Es una esposa que te apoya y es sintonizada. Okay, vamos muteando, por favor. But let me ask, Javier, what about your weekend? Hello, teacher. Very nice. I have a question. How do you say, like when, como cuando uno, por ejemplo, cortar una manzana, ¿cómo se dice la frase cortar una manzana? Depende de qué, si voy a rebanar, a cortar o a atrapar la manzana. Ajá, como a cortarla del árbol, por ejemplo. Yeah, you can use cut. Puede usarla en nivel básico, podemos usar el verbo cut. Cut. Sí, aunque esa también, aunque ya en inglés está específico, when you are going to, cuando por ejemplo va a cortar una verdura con su cuchillo, que eso ya son otros vocabularios, ¿no? Pero ya luego vamos a ir entrando ya en esas cosas. Okay, thank you, teacher. Okay, you're welcome. Recuerde que en inglés tenemos una variedad de palabras que podemos usarlas de diferentes maneras, pero también algunas pueden tener significados diferentes. Eso es lo que sucede. Okay, let me show you this and let us start now because we already have a lot of people. Hey, okay, possessive adjectives and nouns. This is the topic that we are going to study today. El tema que vamos a ver hoy se llaman adjetivos posesivos y nombres. Okay, but before to start talking about this topic, I would like to introduce this tongue twister. Do you know what is a tongue twister? ¿Saben lo que es un tongue twister? ¿Aló? I don't know, teacher. Ah, ok. Es algo que cuando lo estamos diciendo en español, la gente dice, se me traba la lengua. Ya les di una idea. Ok, vea lo que dice, Betty Butter. Se lo voy a leer despacio. Betty Butter bought some butter, but she said, the butter's bitter. If I put it in my butter, it will make my butter bitter. But a bit of better butter will make my butter better. So, twas better, Betty Butter bought a bit of better butter. Sé que lo van a sentir así como medio duro, tal vez, ¿no? Pero ya con las dos líneas primeras que me digan, ya hemos avanzado. Vamos a entrenar la lengüita para ver cómo. Para ver cómo va. ¿Se los leo de nuevo? ¿Sí? Por favor, please.
Okay, dice very butter, but some butter. But she said the butter is bitter. Hasta ahí lo vamos a dejar. Solo las dos líneas primeras. Bueno, ahí tenemos a Adonai bastante oyente y dice que tiene mano arriba. Dígame, don Adonai. Good evening, teacher. Good evening, sir. Voy a intentar. Very butter, but some butter, some better. But she said the butter bitter. Okay, okay. Por ahí vamos. Trabalengua, la verdad. ¿Hola? Es como trabalenguas. Sí, claro. Es eso. Por eso hemos puesto solamente las dos líneas primeras para que no se nos confundan. Ok, bueno, tengo manos arriba. Veamos Carla María. Después Sonia Hernández. Ok. Very butter. But some butter. Boy, she said they butter. Bale. Bitter. No okay. Sé cómo. Ok, butter's bitter. Butter's bitter. Butter's bitter. Butter's bitter. Ok. Sigue en el tercero. If I put it in my butter. If I put it in my butter. Hello. Hola. No quiso continuar. Bueno, sigamos a alguien más. Veamos quién. Yo. Okay. Very bother about some butter, but she said the butter bitter. If I put it my butter, it will make my butter bitter. But I buy of butter, butter will make my butter bitter. Lo demás sí, no sé. So it was very, very, very butter, but a bit of very butter. So? Lo repite, por favor. Twas. Very butter. Butter boat, a bit of better bitter, butter. Of better butter. Aquí se pronuncia better, butter. Ah, butter. Sí, okay. Ok, buen intento, Rafael. Ok. Very butter, both on butter, but she said the butter's bitter. If I put in my butter, it will make my butter bitter, but a bit of better butter will make my butter bitter. So it was better, very butter, both a bit of better butter. Ahí está, así van a ir a mejorando, ¿cierto? Ahorita no les estoy diciendo que me lo van a leer así rápido, no. Lo importante es que aprendan a pronunciar cada palabra para que luego su lengua comience a ejercitar otro tipo de sonidos. Se lo voy a leer despacio otra vez. Very butter bought some butter, but she said the butter's bitter. If I put it in my butter, it will make my butter bitter. But a bit of better butter will make my butter better. So, it was very, very, very butter, but a bit of better butter. Ahorita no se preocupen por el significado. Lo que me interesa es que pronuncien. Para que después, al final del módulo, me digan, teacher, ¿se acuerda del tongue twister que nos puso? Sí, se lo voy a decir. Ah, ok. Very butter was some butter, but she said the butter's bitter. If I put it in my butter, it will make my butter bitter. But a bit of better butter will make my butter better.
So it was better, very butter, but a bit of better butter. Ah, okay, ahí está. Todo es práctica, práctica. Vaya, ¿quién más se atreve para que ya iniciemos en lo que vamos? Entonces es tarea para el final del curso. lo que sí les quiero decir con esto es que de repente cuando tengan un tiempecito pónganse a pronunciar y van a ir mejorando, ¿cierto? Ya luego pueden ir buscando el significado. Ahorita lo que interesa es la pronunciación. Bueno, veamos a Dona y Ernesto. Por ahí te los dejo. Si quieren hacerle una captura, ahorita lo pueden hacer. Teacher. Hello. Hello, sir. Ay, me faltó Silvia, Estela, mire, quería decirlo. Bueno, vamos a pasar la lista primero. Ok, Adonai me respondió. Antonio Alexander. Antonio Alexander. ¿Se encuentra o no se encuentra? Cristian Andre. Present. Ahí está. Excelente. Eduardo Alexander. Eduardo Alexander. Lo que pasa, dicha, solo voy a hacer de escucha mientras llego a la casa. Ok, ok. No problem, no problem. Eric. 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 No está con Eric ahora. Griselda Jacqueline. No. Bueno. Javier Ernesto. Presente, sir. Ahí está Javier Ernesto. Jackson. Por ahí nos está poniendo una manito. Necesitamos que active su micrófono y diga presente. Bueno, no le vemos, no le vemos. Carla María. Present. Eso, así es. Carla Yamilet. Present. Ok, Catherine Brigitte. Present. Eso. Mauricio Enrique. Present. Ahí está. Paola Abigail. Paola Abigail. No está. Rafael Alejandro. Silvia Estela. Present, teacher. Ok. Sonia Yanira. Ahí active el micrófono, por favor, y me dice present. Por ahí en la parte de abajo de la pantalla, al lado izquierdo, hay un microfonito, por favor, ahí lo activo. Pero yo creo que ya lo tengo abierto. Ahí está, ahora sí le estamos viendo. Ah, va, presente. Sí, lo tenía cerradito, así que hoy sí ya lo tiene ahí. Aprenda a cerrar y a abrir. Susana Yamilet. Presente, teacher. Ahí está Susana. Vanessa Victoria. Vanessa Victoria. Presente, teacher. Ahí está, no quiere hablar ahora, no te enojada. Wendy. Presente, teacher. Ahí está Wendy también. Xiomara Guadalupe. Xiomara Guadalupe. Xiomara Guadalupe, no. Bueno, tengo ¿cuántos? Uno, dos, tres, cuatro. Bueno, de los que ya llamé,
que se acaban de incorporar, por favor, me dicen a quienes no les he pasado lista, por favor. Griselda Alfaro. Diga present, Griselda. Griselda. Present, teacher. Excelente. ¿Quién más? Eric. Present, teacher. Eso. ¿Antonio se encuentra? No. Bueno, ya rescaté dos. Paola Abigail. ¿No? No. Bueno. Ok, here we go. Aquí vamos, aquí vamos. The topic that we are going to study today is really important that you understand it in an excellent way. El tema que vamos a ver ahora es muy importante que lo identifiquemos. He hecho una combinación de español y inglés para que sea entendible. Se llama possessive adjective and possessive nouns. Ok, veamos. We have a question and say, what are the possessive adjectives? ¿Cuáles son los adjetivos posesivos? ¿Qué creen ustedes? Díganme qué piensan. Bueno, voy a dar, les dejo la pregunta y voy a dejar de compartir para que me den una contestas de lo que estoy preguntando. ¿Sí? Por cierto, el tema de hoy está en la página 16. Aló, hice una pregunta. Para quienes tienen su material, se pueden ubicar, es precisamente esta. How to use possessive adjective and nouns, se encuentra en la página número 16 de su libro. Ahí está. Pero vamos a verla más amplia, de otra expectativa y una. Teacher. Hello. Para mí son aquellos adjetivos que determinan la posesión de algo. Me está diciendo como que fueran adjetivos determinantes, como se llamaban antes. Algo así me está diciendo usted. Ok. ¿Alguien más? ¿Cuáles son los adjetivos posesivos? Chao. Son los que tienen relación a la posesión de un objeto, como tu casa, su perro, algo así. Ok, excelente. Ok, let us see what's happening here. Ok, ¿quién lee eso? Está en español. Solo uno, por favor. Las palabras que se usan para indicar a quién pertenece el sujeto u objeto de la oración van seguidos de un sustantivo. Ah, ok. Ojo con esto. Tenemos que saber qué es un sustantivo también. Y ahí tengo los adjetivos posesivos. Tengo my, repita por favor, my. 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 Your. Your, his, his, her, her, its, it. Aquí tenemos un problema que explicar ya.
Aquí no debería de tener este apóstrofe. Sí. A este lo vamos a poner aquí un cruzado, que no debería de tener eso. Esto no debería de estar. Ok, este es. Ok, tenemos our, your, and their. Our, your, and their. Pero tranquilos. Ok, aquí tengo esta tabla. No sé si la pueden ver muy bien todos. Ahí dice possessive adjectives y tengo en español también, por ejemplo, my, ¿qué significa? My. Me. Ok, o mis. Mis. Ok, tengo your. Your. Como la muerte. ¿Qué es tú o tus? Tú o tus. Sí, ¿cómo podría usar tú o podría usar tus? Veamos, díganme. Yo le puedo decir, your name is Wendy. Sí. Y luego le puedo decir a alguien, your eyes are pretty. Ah, sus ojos son muy bonitos. Tus ojos son muy bonitos. Estoy usando ambos. Ok, tengo his, que sería su o sus de él. Tengo her, que se refiere a su o sus, pero de ella. Y aquí está el que les dije que no lleva apóstrofe. It's se refiere a su o sus de un animal o un objeto. ¿Cómo así? Por ejemplo, si veo un perro y digo, its tail is long. Su cola es larga. Entonces estoy usando its, no con el apóstrofe, sino sin el apóstrofe. Luego tenemos our, que significa nuestro, nuestra, nuestros o nuestras. Ahí depende. Your significa vuestro, vuestras o vuestros. Y luego tengo their, que sería su o sus de ellos. Bueno, observen la tablita, por favor. Y tratemos de relacionarnos con ella. Repitiendo, my, repita, my. 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 Your. My. Your. Is. Your. Is. Is. Her. Her. Is. It. Is. Our. 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 Ear. Ear. There. 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 Ok, preguntas. 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 Fíjese que ahí estaba viendo que la que dice que es para tú y tus es igual para vuestros. Yes. Ajá. Sí. Entonces al final se utilizarían para todos ellos. Vaya, le explico. El you significa usted. Sin la R. Pero también significa ustedes. Entonces, por eso acá también lo uso en ambos contextos. No sé si me comprende. Que aquí, por ejemplo, aquí casi he abarcado ambas, tú o tus. Singulares y plurales. Ya hablando en otro español refinado, dijéramos, podemos usar así, pero nosotros en nuestra región casi no usamos así este tipo de palabras. ¿O sí? No. Ah, ok. Bueno, ¿otra pregunta? Bueno, después pregunto yo. Yo tengo una pregunta. Ah, ok, dígame. Regrésenlo, teacher, por favor. Claro. ¿Dónde está? Vaya, por ejemplo, is
y her, los dos is, ya dijo que era para animal, pero is y her siempre su y su, hombre sí. Y mujer, así se entiende. Pero yo ya expliqué, aquí dije his para él, su de él, dije. De él. Y her, su para. De ella, es decir, he va a ser para, his va a ser para él y her va a ser para ella. Sí, eso quería confirmar. Sí, no, y está bien que pregunte, no quiero que se queden con dudas, solo porque ya explicó, no. Ok, thank you, bro. Ahora, ¿cómo yo puedo usar esto? Fácil, yo puedo decir, this is my friend Carlos. His last name is Rodríguez. Ah, este es mi amigo Carlos. Su apellido es Rodríguez. Her name is Allison. El nombre de ella es Allison. Ok, bueno. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Aló? Sí. Ok. Sí. No se diferencian en singular o plural. ¿Cómo así? Veamos. Example. My cars. Es decir, lo voy a usar para singulares y plurales. Mi carro o mis carros. ¿Se comprende? ¿Aló? Yes, teacher. Ok. My book o my books. El libro y los libros. Mis. Ah, mi libro. Mis libros, cabal. Mis libros. Sí. Ok, sigamos. ¿Alguien me lee, por favor? Y ahí está la respuesta de lo que me hicieron la pregunta. Cuando se habla de una persona, debemos usar her. Her, mujer, o is, hombre, para identificar el género. Vaya, a ambos le vamos a poner una J al momento de pronunciar en vez de la H. En vez de, por ejemplo, aquí es her y aquí es his. Sí, grábense eso, que para ambos es una J la que va a iniciar el sonido. Her, his. Ok, and we have the examples. Tenemos los ejemplos. This sign lives in the UK. His house is white. No sabemos. Al ver el nombre, no sabemos si es hombre, masculino o femenino. Pero cuando ya vemos acá el possessive adjective, entonces me doy cuenta que estoy hablando de un hombre, caballero. Millie lives in New York City. Her house is white. Ah, entonces aquí sí ya sé que estoy hablando de ella. Millie. ¿Me van comprendiendo? Sí. ¿Aló? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. ¿Alguien más me lee? Si se habla de un animal o cosa, se debe utilizar it. Okay, and we have the example. The dog lives in London. Its name is Kevin. Its name. Su nombre es Kevin. ¿El nombre de quién? Dog. ¿Y qué es dog? I don't know. Hasta en marca de jabón aparece y ahí aparece la figurita. ¿No se han fijado? No. Well, the dog lives in London. Ajá. Bueno, los dejo de tarea que investiguen. Generalmente son de color blanco
Y antes las usaban para enviar mensajes de un reino a otro. Una palomita. Eh. Ah, ok. That dog lives in London. Its name is Kevin. Ahí está. Entonces estamos hablando de un animalito. Luego dice, para crear un possessive noun, solo tenemos que agregar al sustantivo un apóstrofe y la letra S. Ojo con esto ahorita. Bueno, sí lo vamos a ver de una vez. Observen el ejemplo. Dice, my sister's house. Esto es para hacerlo ya posesivo. ¿De qué estoy hablando? De la casa de mi hermana. La casa de mi hermano. Sí, antes se le enseñaba a la gente que dijera the house of my sister, pero eso ya no se usa. Ahora es más fácil hacerlo así, my sister house. Their son's friends. Los amigos de mi hermano. Son. Los amigos de mi hijo. Uh-huh. Ah, los amigos. Ok, Mary's shoes. Los zapatos de Mary. Los zapatos de Mary. The boy's toy. Los juguetes de un chico, de un niño. Es un, solo uno, el juguete. Ah, el juguete. El juguete del niño, the boy's toy. Y aquí sí está en plural, the boy's toys. Uh-huh. Yes. Okay, but our main point here is the possessive adjectives. Ese es el punto medular para nosotros. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Okay, ya lo vimos. Vamos a tratar de resolver este ejercicio para ver qué es lo que se nos ha quedado. Lo vamos a hacer together. We are going to do it together. Marion and Helen are students. A school is big. Marion and Helen son estudiantes. Y luego al final dice, la escuela es grande. ¿Cuál de todos los que ya vimos será acá? It's. ¿Por qué? It's. ¿Por qué it's? Porque es una escuela, algo. Sí, pero estoy hablando de la escuela de quién. De ellos. Ah, estoy hablando de la escuela de ellos. Entonces, ¿cuál voy a usar ahí? De ellos. Their school is big. Ah, su escuela es grande. Su de ellos. Okay, let it be. I'm a taxi driver. I'm a taxi driver. This is taxi. I'm a taxi driver. This is my taxi. My. Sí, porque miren lo que dice. Yo soy un conductor de taxi. My. This is my taxi. My. Okay, but let me go back. Déjenme regresarme a la presentación anterior, porque de ahí vamos a sacar algo importante. Para reafirmar que sí, hemos captado la idea de lo que estamos diciendo. Musician. Okay, hold on a second. And try to think in different examples. Traten de pensar en ejemplos. Para que reafirmemos lo que estamos viendo. Thank you.
un segundo, hold on a second. Yes, I'm still waiting. Estoy esperando para que la persona tenga. Okay, let us start talking about mine. I need that you give me some examples. Necesito que me den algunos ejemplos usando mine. My car is blue. Okay. This is my car. My mom is a beautiful. Okay. What else? Bueno, lo vamos a ver desde esta perspectiva. Okay, in English, a possessive adjective to describe who owns something. Un adjetivo posesivo describe pertenencia. You already know that. Eso ya lo sabe. The possessive adjective is placed before the noun. Esto es importante. El adjetivo posesivo se coloca antes del sustantivo. Que este sustantivo es igual a decir ¿qué? Nombre o sustantivo. And I have an example here. I have a new car. It is my car. Observe, por favor. Yo tengo un carro nuevo. Este es mi carro. It is my car. It is my car. Okay, before to continue, antes de seguir, we are going to start using my. Vamos a usar my. Cada uno de ustedes piense en dos o tres. Teacher. Hello. Hello. Teacher, una consultita. La posesión my se pueden con las personas. Perdón. Se refiere a my. Por ejemplo, estos son, si lo podemos utilizar con personas, estos son mis padres, estos son mis hijos. Sí, pero en ese caso, déjenme ver cómo le doy la... Ahí, cuando se va a referir usted a eso que me acaba de decir. Permítame, estoy tratando de abrir una... Bueno, por cierto, no sé si hoy van a poder... Van a poder escribir ahí. Sí, yo puedo usar, por ejemplo, this are my friends. O en vez de poner this aquí, yo puedo decir they are my friends. Y ahí estoy usando mine. Se lo voy a agrandar. Creo que a eso se refiere, ¿cierto? Sí, 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 a eso me refiero. Ok, sí, claro, sí lo puede usar así. O puede decir, they are my siblings. And I can say, they are my students. They are my parents. Ellos son mis papás. Entonces, sí, sí se puede hacer uso de eso. Gracias, teacher. Ok, ok. Veamos ejemplos con lo que ustedes saben. ¿Quién levanta su mano? Y comenzamos a hacer ejemplos de my. No veo manos arriba. Catherine, Brigitte.
Give me an example. My shoes are new. Okay, repítalo de nuevo que la primera palabra no se la oímos. My shoes are new. Okay, my shoes are new. Okay, otro. Otro ejemplo, Brigitte. Le dije dos. Sorry, teacher. My house. ¿Cómo se dice grande? Big. Big. My house is big. My house is big. Okay, perfecto. Rafael Alejandro. Doggy is happy. Could you repeat again, please? My doggy is happy. Okay, your dog is happy. Okay. So, Maria, ¿quién más? Bueno, si no lo vamos a leer dedocráticamente porque no quiere. Ahí está, Mauricio. My table is color brown. Okay. One more. Uno más. Uno más. Miren, no se compliquen buscando ejemplos. Existen tantas cosas que podemos usar. For example, you can say, my family is big. My favorite music is, my father's name is, el nombre de mi papá es, tantas cosas que podemos hacer uso. Veamos, don Javier. Aunque Wendy estaba ahí levantando la mano. Don Javier. An example. My favorite food is the chicken. My favorite food is chicken. Okay. Thank you. Wendy. My favorite color is yellow. Okay, your favorite color is yellow. And do you know the meaning of the yellow color? Besides significado de amarillo, ¿cierto? Wendy? No. No, se lo dejo de tarea. Tiene que ver con la, oiga, yellow. Y en inglés existe algo que también se llama así, yellows. Dicen que la gente que le gusta el amarillo son celosos. Eso es lo que es en los libros, I don't know. Has to do with yellows. Celos. No, I'm just kidding. Es una broma, ¿cierto? Ok, sigamos. ¿En otro ejemplo, Wendy? My car is new. Ok, your car is new. Ok, thank you. Veamos quién más tenía mano arriba y ya la bajaron porque la bajan. Silvia. Teacher, sería my teacher English is his. Ordenémosla. My English teacher. My English teacher is his. No podemos usar his al final. Entonces, my teacher is. Le estoy comprendiendo, pero quiero dejarle que usted ordene. Pero, espérame. ¿Qué es?
¿Quieres? Ay, no me recuerdo su nombre, teacher. Ok, Max. Ah, Max. Sería, my English teacher is Max. Ah, pero entonces sería así. My English teacher name. My English teacher name. Es Max, pero ahí no hemos... Bueno, ahí está Maya. Ok, otro ejemplo. Vanessa Victoria tiene un ejemplo, dice. My little brother's room. My little brother run. Ajá. Okay. My little brother run very fast. Okay. Veamos, Christian. Su ejemplo, Christian. Example, my favorite place is the mountain. Okay, your favorite place is the mountain. Eric? My friends is amazing. My friend. Si es uno, sí. My friend is amazing. Amazing. Si ya dijera my friends, ahí tendríamos que decir are amazing. Quería decir asombrosos, pero no sé si amazing lo abarca a todos, no. Yes. My friends is amazing. Yes. Okay. Veamos quién. Eduardo Escobar, are you there? Ah, no, está escuchando, está trabajando quizá. Bueno, ¿quién más? Susana. Hola. Night también tiene listener. Your example. Bueno, my son very happy. Hola, ¿me escucha? Tell me. ¿Me escucha? Yeah. My son very happy. My dog is very angry. Okay. En la primera creo que nos hace falta algo. My son is. Ah. Very happy. Is. Está. Okay, my son is very happy. Okay. Veamos Sonia. My dog is. Continue. My dog is very angry. It's very angry. Okay. Angry. Yes. Angry. Okay, thank you. Susan Hernandez. The red car is mine. Okay, the red car is mine. The pencil yellow is mine. Okay. Thank you. ¿Quién me falta? Silvia Estela. My book is big. Okay, my book is big. Okay. ¿Quién más? Me falta Griselda. Hello, Griselda. Hello. My t-shirt is new. Okay, my t-shirt is new. My jeans is blue. My jeans are blue. Ahí sí vamos a usar plural. My jeans are. Ahí vamos a tener una, así como una media controversia, pero fíjense que el americano así es. My pants. Así, mis pantalones al traducirlo. Y nosotros decimos el pantalón. Ah, ok. ¿Ya? Ok. Ok. Ok, let us continue with the next one. Veamos. Okay, we already talked about the car. My is a possessive adjective. My is un adjetivo possessive. Okay. My is the first person singular. Mine es la primera persona del singular. Okay.
Hello, Mark. Is that your telephone? Hola, Mark. ¿Es este tu teléfono? Okay, take a look at this. Your is the second person, singular. Your es la segunda persona del singular. Por eso vea cómo le decía aquí, miren. Le dice, hello, is that your telephone? ¿Es ese tu teléfono? Entonces vamos a usar your. Ok, los que no participaron en el anterior, por favor, lo pueden hacer ahorita. Usando your. Hello. Bueno, yo le puedo decir aquí a Vanessa Victoria, le puedo decir, your glasses are expensive. Sus lentes son caros. Eric. Your name is your age is beautiful. Your eyes. Okay. Talking about eyes. Eyes. Excuse me. Eyes. Okay. Okay, you can say that. Usted le puede decir a alguien, your eyes are beautiful. Okay. Mira, el your lo podemos usar para describir a una persona o para dar cualidades. Por ejemplo, your hair, your eyes, your cheek, your ears, your lips, tantas cosas. Ok, ejemplos. Y también lo puedo hacer con cosas que le pertenecen. For example, I can say, your cell phone is better than mine. Su teléfono es mejor que el mío. ¿Sí? Acuérdense que el su nosotros lo usamos en vez de tú. Eso depende de muchas cuestiones de cómo usamos nosotros ese tipo de palabras, ¿cierto? Ok, necesito ejemplos. Give me some example. Your hair is black. Carla María tenía mano arriba y luego seguimos con... Your hair is black. Your house is beautiful. Ok, your house is beautiful. Mm-hmm. ¿Qué más? No me den solo uno, denme dos, tres, necesito. No, no sé, teacher, esa cómo se une. Your shoes son grandes, como decir son grandes, no sé qué va, qué une shoes con big. Ah, big. Okay. Fácil. Your shoes are big. Are big. Okay. Ahí está. Your shoes are big. Are big. Okay. Okay. Rafael Alejandro. My friends enjoy your conversation. Okay, my friend enjoy your conversation. Okay. The children loves your toys. Okay. Okay, thank you. ¿Nombre yo? ¿Quién más? Vamos. No se me duerman. I don't know. He is a beautiful baby. Is your? Ah, it's a question. Yes.
Okay. Okay. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Más adelante hay un tema parecido donde salen ya los adjetivos, los pronombres posesivos, que son diferentes. No nos vamos a confundir ahí. Porque ahí, como ya la palabra va al final, dice yours, con S. Yours. Uh-huh. Y sin embargo, aquí hay una regla que dice que el adjetivo posesivo va seguido de un nombre. Oh, is your mask is black. Ahí está un ejemplo. Your mask is black. Su mascarilla es negra. Ah, ok. Ok, ¿quién más? ¿Quién más? Vamos. Qué partida. Sí se puede, sí se puede. Silvia. Teacher, your glass is big. No. No, no, no. Your glass. You are talking about glasses. Ah, glasses, perdón. Esa es otra que no la podemos dejar así en singular. Sino que tiene que estar en plural. Ok, what else? ¿Qué más? Ya vimos dos. Necesitamos avanzar, pero necesito que todos participen. Somebody else? ¿Quién más? Today is your birthday. Today is your birthday. Okay, today is your birthday. Okay. Wendy? Your mother is beautiful. Okay, your mother is beautiful. Así, miren, así quiero que vayamos. ¿Ves? Terminando alguien más y Susana y Amilet dicen. Your house are beautiful. Está mal. Repítame. Your house are beautiful. Si fuesen varias casas, está bien. Are. Your house. No, house quise decir, tus manos son hermosas. Your hand. Hands. Your hands. Your hands. Your hands are. Your hands are beautiful. 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 Sí. Antes de que se me olvide, yo sé que esto quizá ya lo saben, pero se lo voy a escribir aquí. Ojalá lo logren ver. Miren. En inglés, la mayoría de palabras que terminan en E, como live, love, hate, entre otras, déjenme hacerlo grande para que lo miren. Generalmente esta E nunca suena, es muda. Aquí live, love, hate. Son raras y contadas las palabras que pueden sonar estando al final. Pero ahí, de ahí generalmente nunca se ven, suenan, son mudas. Y ese también es el caso de are. Ahí está. Écheselo por ahí a la bolsita para que lo mantengamos ahí. Bueno, ya hablamos de my y hablamos de your. Let me see what else we have here. Veamos qué más tenemos.
Ya hablamos de este, de este, de este también. Okay, we already talked about this. And important, your is not a possessive adjective. It's the contracted form of you are. Ojo, esto de your y donde tiene el apóstrofe no es un adjetivo posesivo. Es la forma contractada de you are. Your, ahí está explicado en español. Para que no nos confundamos. Okay, John has a new computer. It is his computer. Okay, otra vez. John has a new computer. It is his computer. It is his. Ahí, el punto principal aquí que estamos usando es his. Aunque también está el it. Pero el punto es his. John has a new computer. It is his computer. Ah, entonces dice que esta es su computadora. Preguntas. His is the third person singular, is male. His es la tercera persona masculina del singular. Hago un paréntesis aquí y vamos a usar his. ¿Cómo puedo usar his? Yo puedo decir his name is Christian. His headphones are Sony. Sus audífonos son Sony. Ok, ¿qué más puedo decir de Christian? His t-shirt, su camiseta. Ay, mire, estoy usando his. Teacher, tall es alto. Tall. Ah, va. Entonces podría decir he is tall. Él es alto. Sí, pero ahí no está usando el posesivo. Ah, ajá. Ahí, ojo con lo que me acaba de decir. Ajá. No confundamos esto, miren. No confundamos esto. He is tall. Lo voy a poner en mayúscula, sí, para que se vea. Usted me mencionó he. Y nosotros estamos usando his. Mire lo que dice, he is tall, él es alto. Pero luego el posesivo dice, his face is round. Su cara es redonda. Su. ¿Se comprende? Sí, teacher. Ok, veamos ejemplos. Rafael Alejandro. Pablo is a military. His profession is by vocation. Okay, his profession is by vocation. Okay. ¿Quién más? Dígame, Carla y Emilet.
Mario, mi sister is my best, best friend. Perdone que no le oí muy bien. No sé si su micrófono lo tiene. ¿Y ahora? Muy retirado. Hable, por favor. Sí, Mario. Mi sister is my best friend. Ya esa última parte, ¿o es mi sistema? ¿Ustedes le oyen bien la última parte? Hola. ¿Será que dice best friend, mi mejor amigo? Sí. Es que al inicio sí le oigo bien, pero ya redígamelo, por favor. Sí, Mario. His sister is my best friend. Ah, ok. His sister is my best friend. Ok. La hermana de él es mi mejor amiga. Ok, perfecto. Ok. Next, somebody else. ¿Quién más? No, ya lo veo que no vamos a cambiar de ritmo de música entonces. Porque veo que... Bueno, vamos a hacer un switch. Vamos a hacer un switch. Vamos a hacer otro ejercicio donde van a participar todos. Porque... Ok, vamos a hacer este más fácil primero. Veamos. Ok, en el chat de Zoom le voy a colocar el link. Y usted me resuelve el ejercicio. Ahí lo tiene. Para que cambiemos de forma de aprendizaje. Si alguien no puede accesar, let me know, please. ¿Sí pudieron? ¿No? ¿Ni a Sonia? No, nada. Ya abrió donde está el chat de Zoom. ¿No? Permítame, le voy a compartir mi pantalla para que la vean. Okay. Déjenme ver. La opción. Ok, ya Mauricio terminó. En la parte de abajo hay... bueno, y a Carla también. En la parte de abajo hay algo donde dice chat. Ahí le va a dar clic donde dice chat. Dele clic ahí, por favor. No lo puedo poner.
¿Cómo le hacemos para ayudarle? Deje ver. Bueno, alguien que lo pegue al el mismo link que lo pegue al grupo de WhatsApp. ¿Está en el grupo de WhatsApp, Nia Sony? No, no estoy en el grupo de WhatsApp. No, pero ya no me pude poner. ¿Puedo? Chatear, dice aquí, pero no sé cómo. Ahí le va a dar clic donde dice chat y ahí va a encontrar, se va hacia arriba y va a encontrar, permítame, se lo voy a pegar una vez más. Aquí estoy viendo que está Adonai, Javier, Catherine, Susana, Rafael, Alejandro, pero... Vale, permítame, ahorita se lo voy a poner otra vez. Y a esas letras azules que le van a aparecer ahí, usted le va a dar doble clic y ahí se va a abrir el ejercicio. Ahorita se lo envié. ¿Sí pudo? The easy way to create your own teaching results. That is? No, le va a aparecer lo siguiente. Al darle doble clic al link que le envié, le va a aparecer... Ok, le va a aparecer este ejercicio, miren. Y ahí usted va a elegir cuál es el posesivo de ese pronombre que tenemos ahí. Entonces aquí tengo que poner yo el que me parece que sea con Dave. Sí, claro, usted elige el que le guste y el que usted considera que es. Uh-huh. Si, por ejemplo, yo tengo esto y yo digo, ah, de ahí quizá va con este, y yo le doy clic aquí, me sale mal a mí. Y me dice, la correcta es esta, ¿ves? Sí. Y me voy a la siguiente. Uh-huh. Ay, my. Ok, bueno, ahí la dejamos. Uh-huh. Que usted le haga solita. Ok. Pero ya me salí. ¿Se salió? Sí, cuando usted cambió, ya cambió la pantalla también. No creo, pero bueno. Bueno, tranquila. Ya vamos a hacer otro ejercicio parecido. Ya no puede entrar. Y vamos a ver cómo hacemos para que le agreguen al grupo de WhatsApp, porque es necesario, fíjense, que usted esté también ahí. Es que lo que pasa es que como yo estaba incapacitada, no me pude meter, entonces hasta ahora. Pero vamos a mandar el reporte. Uh-huh. Para que sí la unan, porque es necesario, toda la información va ahí. Vamos a regresar a la presentación original que teníamos en PowerPoint. Ok, era esta, I guess, yeah, ok. Resolvimos el literal de hasta el taxi. Ok, en el literal se dice, you are a musician. Is that piano? Which one do you consider is here? Your. Ah, tú eres un músico. Is that your piano? ¿Es ese tu piano? Ok.
Siguiente dice, the horse is brown. El caballo es café. Tail is black. Tail es cola. La cola es black. ¿Qué palabra va aquí? It's. It's black, okay. Ejercicio A, he's a doctor. Él es un doctor. This is? Her coat. You. This is? Sorry, his coat. His coat. His coat. Okay, esta es su gabacha. Okay, literal F. We are tennis players. These are our tennis rackets. Okay. Pam is a photographer. This is ahí le faltó una R y una A. This is her camera. Ok, vamos a hacer un cambio entonces. Y vamos a participar todos en este ejercicio. Okay, esta es la ruleta. What is the right possessive? Veamos. Voy a comenzar como siempre en el listado. Un segundo, por favor. Bueno, lo vamos a hacer acá así. Catherine, Brigitte, your turn. Usted me va a decir cuál es la forma correcta. Catherine. Okay, teacher. Usted me va a completar la oración. Ahí está. Dice, we live here. This is new house. Solo ella puede responder. Nosotros vivimos aquí. Esta es nueva casa. Our new house. Ah, okay. This is our new house. Our. Okay, perfecto. Vamos a eliminarla. Y vamos a seguir con Silvia Estela Molina. Are you ready, Silvia? Yes, teacher. Here we go. This is my car. Windows are broken. This is my car. This is my car. Sería, este es mi carro. Windows are broken. This is my car. Sería,
My, no sé, ahí sí no. This is my card. Okay. Y... Windows are broken. Uh-huh. Las ventanas están quebradas. ¿Las ventanas de quién? My card. Sería his. ¿Sería? Here. Sería its windows are broken. Sus ventanas están quebradas. Ah. Its. ¿Sí? Yes. Ok. Voy con Carla y Amilet Rubio. Here we go, Carla. Yes, teacher. Ahí va la suya. They had two kids. Kids were blown. They have two kids. Sería, their kids are blown. Ah, okay. Their kids are blown. Sí, sus niños son rubios. Ok, perfecto. Sigamos con Cristian. We are at work and nosotros estamos en el trabajo y niños en la escuela. They. Our. You say we are at work. Excuse me. Our. And our children are at school. Nosotros estamos en el trabajo y nuestros niños están en la escuela. Ok. Siempre tiene que ver la relación de este pronombre. Ok, Cristian. Ok. Sigamos con Carla María. Sí, teacher. Ahí va la suya. This is Ted. With wife. This is the with. Name is Kate. Okay, a ver. Ojo, ojo, dice, this is Ted with wife. This. Este es Ted con esposa. Aquí falta algo. Sería his, no. Ah, ok, this is his, Ted his. His wife, ok. ¿Y, uh-huh. y luego? His. No. His wife, ajá, his wife. Hasta ahí estamos bien. Después luego. Es... Name is Kate. Your name. No. You. No, your, porque es el nombre de quién. De Kate. Ah, entonces no puede. De la esposa. De la esposa. Entonces, ¿cómo digo? Here. Her. Her. Her name. Her name is Kate. Kate. Her name is Kate. Her name is Kate. Okay. Is. This is Ted with his wife. Her name is Kate. Ahí está. Okay. Vayan anotando. Okay. Sí. Next one. Sigo con... Me aparece el nombre de... Vamos a ver dónde está. Que me saltea alguien aquí. Puede ser Sting. Por eso es que no me acuerdo el nombre. No me sale.
Bueno, voy a ponerlo en bridge para poder ver los nombres completos. Veamos, Vanessa Victoria es el nombre. Ok, Vanessa. Se estaba escondiendo, ¿no? Dice, I am a night on bat. Brother is an early bird. ¿Sí? I am a night on, but brother is an early bird. Pero dice, hermano es un early bird, o sea, alguien que se levanta temprano. My brother is an early bird. No, leamos desde el inicio. I am a night on. I am a night on. But my brother is an early bird. Early bird. Early bird. Early bear. Early bear, ok. Early bear significa que es alguien que madruga, que se levanta temprano. En cambio, lo otro es un night owl. Alguien que no se levanta temprano, ¿sí? Ok, thank you. Voy con Wendy Abigail. Yes, teacher. Please open books. My books. Books. Ojo con lo que dice. Please open books. Bueno, por ahí le va a ayudar Silvia Estela. Yo creo que fue lo mismo en lo que me confundí, ¿verdad? Como está hablando, open it, book, sería, ¿verdad? Yours. Ah. Your book. Please open your books. Por favor, abran sus libros. ¿Sí? Sí. Ok. Seguimos con... Griselda Alfaro. Griselda. Sí, teacher. Jim doesn't like, a Jim no le gusta. Yo trabajo. Sería his. Jim doesn't like his job. Sí, claro. A Jim no le gusta su trabajo. Gracias. Ahora ya me cambio el orden. No sé quién iba. Bueno, si se me queda alguien, por favor, me avisan. Javier Valle, su turno. Picture. Dice, I want to phone the Browns. Do you know? Number. Yo quiero llamar a los Browns. ¿Sabe usted? Número. Do you know their number? Ah, number. I want to phone the Browns. Do you know? Their numbers. Their numbers, sí. ¿Sabe usted su número? Su de ellos. ¿Cierto? Excelente, Javier. Thank you, teacher. Don Rafael. Okay. Here we go.
This is my dog. Favorite food is sausages. This is my dog. Its favorite food is sausage. Its favorite food is sausage. Okay. Acordémonos que íbamos a usar its favorite food. Its favorite food. Sausage. Aunque los americanos son bien controversiales, fíjense. Ellos usan his and her para animalitos, aunque sabemos que no es así. Los consideran humanos. Sí, es posible que sí. Ok, voy con don Eduardo Escobar. Are you there, Eduardo? Ah, pero él está de listener. No, pues no. Adonai también está de listener. Bueno, cuando le ponen así listener, yo infiero de que es porque están ocupados, pero no sé, hay alguien que se me quedó, que no sé quién es. ¿Dónde están? Griselda ya pasó, sí. Sí, teacher. Ok. Y entonces, ¿quién me falta, pues? ¿Doña Sonia? Yes. You already participate? ¿Ya participó? No. Okay, here we go. Vea lo que dice. Let's have a party. Hagamos una fiesta. Let's invite all friends. Let's have a party. Let's invite our... Let's have a party. Let's invite all your friends. Should I hear? Our friends? Our friends, okay. Let's have a party. Let's invite all. Friends. Ahí está. Bueno, ¿quién me falta? ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? Voluntariamente diga, me, I want to do it again. Susana y Emilet Portillo, me gusta que sean honest. Ok, Susana. No puedo pronunciar bien, me corrige. Ok, no hay problema. Aquí vamos. Mire lo que le dice. Look, Liz with husband. Name is Philip. Mira, le dice. Look, Liz with husband. Esposo. Is my house done. ¿Qué palabra es la que va a ir después de with? Mira, le dice. Liz. With Alice con y dice esposo. Sería no estoy seguro si es his o no sé. ¿Tiene? Vea. ¿De quién es el esposo? Liz. Ah, entonces tiene que ser su de ella. Ah, ok, entonces es. Her. Es her. Ok, léame completo. ¿Cómo dice? Look, Liz, way. With, que significa con. Her. With her husband. Mira a Liz con su esposo, le dice. Ahora, después dice, name is Philip. His. Vaya, por ahí ya le ayudaron. His name is Philip. Okay, his name is Philip. Entonces sería Lou, Liz, why? With.
with his. No, her. Him, perdón. Luke lives with him house. Y de ahí sería his. His name. His name is Philip. Sí, mira, Liz con su esposo, su nombre es Philip. Teacher. Luke Liz. Sonia. Teacher. Ahí no podría ser, Luke lives with your husband. His name is Philip. No. Es her husband. No puede ser your. Porque le está diciendo, mira a Liz con tu esposo. Ah, es cierto. ¿Cómo le va a decir? Bueno, al menos... Al menos que ande ahí el esposo, pero no creo. Her husband, yes. Sí. Ok. ¿Alguien me faltó? ¿Alguien me faltó? Tengo tres todavía. Is that? Okay, Eric. This is your Eric. Ok, no le calladito, dejemos a Eric. Wash face when you get up. Me lavé, bueno, wash face when you get up es wash y bueno, wash your face when you get up. When you get up. Wash your face when you get up. Lávese su cara cuando usted se levante. Ok. Bueno, todavía me quedan dos. Susana ya participó, ¿sí? Sí, tiene su manito arriba todavía. ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve? Tengo dos. ¿Puedo practicar? Ah, Eric dice. No, Eric acaba de participar. ¿Qué más me falta? Voluntariamente, ¿quién quiere? ¿Puedo yo? Yes, Oscar, you can. Here we go. Es que me cuesta. Veamos. ¿Qué es lo que dice? Fácil. Is that car? Sería, is that my car? Ojo con lo que dice abajo. Ah, no. Uy. Is that your car? Ah, is that your car? No, we haven't got a car. I have it. Okay, I'm sorry, I need to stop here because I need to show you something now. Because of the time. El tiempo es nuestro peor enemigo. Bueno, estábamos en este ejercicio. Todavía nos hacían falta dos que tres, pero quizás voy a obviar. Bueno, resolvamos esta rapidito. Does your father like A, B, C o D? Is. Is, job, okay. Punto. Number two, why do dogs wag tail? It. ¿Por qué los perros mueven su cola? Es its tail. Ok, number three. Where does your mother get hair done? Hair. Hair. A, B, or C, or D? Hair. C. C. Ok, where does your mother get her hair done? Okay, number four. Do your grandparents still live in
own house, propia casa. My, your, our, or their. The. Their. Okay, their. Okay, this one. Have you seen pencil? ¿Ha usted visto? Hey. My. Have you seen my pencil? I can find it. Okay, a esto quería llegar, que es la parte del libro donde dice how to use possessive adjectives, tiene nouns. Y luego aparece lo mismo otra vez, miren. Dice possessive adjective, vea cómo van combinados. I usa my, you usa yours, he usa his, she, her, it, its, we, our, and they, theirs. Y para hacer los nombres posesivos, dice our teacher name is Max. Pedro's address is, la dirección de Pedro es Melissa Endora's last name. Sí, los apellidos de Melissa y Dora. Entonces, así es la forma de hacer como los posesivos. Y luego les aparece el ejercicio 5 que dice ask a partner to spell the following information and write it on the spaces. Use capital letter for proper nouns. Ejemplo, dice your teacher name. Ajá. Your teacher name. ¿Cómo va a escribir ahí? El nombre de su profesor. La respuesta sería, his name is, ajá, Max. Le vamos a dejar una plana. Max. Una plana para que se aprendan. Aquí tienen que escribir así, ve, his name is, así, ve. Bueno, la número 2, your classmate name. Your classmate name. I can mention a different name of classmate. Puedo mencionar el nombre de cualquiera de mis compañeros. En la número 3, a classmate occupation. La ocupación de uno de mis compañeros. Y la última, a classmate last name. El apellido de un compañero de clase. Ok, vamos a hacer un stop acá para hacer como un wrap up. Ok, alguien me dice cómo usamos los possessive adjectives o me da ejemplos. Veamos, alguien que me dé ejemplos usando la mayoría de ellos. A ver cuántos logro usar. Por ejemplo, yo digo, my name is Max. Your name is Javier. His name is Eric. And her name is Griselda. Our class is module 1. Their names are Catherine Brigitte and Sonia Hernandez. Ahí están. Ok, ¿quién se atreve? ¿Quién se atreve? ¿Aló? Por ahí vi una mano, permítame un segundo. Solo quiero hacer algo acá. Bueno, vi una mano, pero se me perdió, ya no está la mano. It's my hand, teacher. Okay, it's your hand, Javier Bache. Adelante, Javier Bache. My internet is lower than yours. Okay. His car is black. Okay.
her telephone is new. Our school is big. Okay. And their shoes are black. Okay. Me parece. Thank you. Okay, you're welcome, sir. El objetivo principal es que lo que vimos hoy ya debe de comenzar a funcionar en sus mentes, ¿sí? Okay, otro ejemplo. ¿Quién más? Veamos, ¿qué aprendimos hoy? Niña Wendy puede decir, my blouse is red. Ahí está usando my. Sí, y luego me ve y dice, ah, your teacher is white. Ay, su camisa es blanca. Y comienza a usar, eso es lo que yo quiero implantar ahí en sus mentes, que puedan usarlo así de forma rápida. ¿Aló? Bueno, Rafael Alejandro, creo que ha levantado la mano, ahí está. My family members are five. My father, his name is Rafael. My sister, her name is Carolina. My dog, its name is Puppy. My cousin, they are happy. Okay, good example. Excellent, good job. Me parece su ejemplo muy bueno. Yo sé que muchos tienen ahí en the tip of the tongue, en la punta de la lengua, lo tengo, teacher, but I can't say it. Okay, try to say it. I need that you produce sounds and don't worry about mistakes. If you make mistakes, it is proof that you are going on. Si usted comete errores, es prueba de que va avanzando, si no. Veo y no veo manos arriba. Bueno, ahí tengo a Carla María. Con ella creo que voy cerrando. Y voy alistándome con la lista. En lo que Carla María comienza a darnos sus ejemplos. So, my father is work construction, no sé cómo se menciona. Construction worker. Esa es una. También tengo your teacher and intelligent. Si es uno, va a ser is. Your teacher is. Is intelligent. It is intelligent. Smart. Mi profesor es inteligente. Okay, okay. Y their car is red. No sé si está bien. Their car, el carro de ellos es rojo. Sí, their red. Okay. Solamente, teacher. Okay, thank you. Bueno, dije que con ella cerraban, pero si hay alguien más, no lo puedo dejar con los deseos de expresar sus ejemplos. Sí. Your homework is this. Su tarea es la siguiente. Okay, tomorrow. At the moment that we are going to start a new session, mañana, al momento de iniciar la sesión, yo voy a elegir unos 5 o 10 y me van a usar todos los possessive adjectives, así como los ejemplos que hemos visto, para ver si funcionan. Los vamos a elegir dedocráticamente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. No, ya me van a decir, ah, pues no me conecto. No, por favor, yo lo que quiero es ayudarles.
No, no es complicarles la vida, sino ayudarles. Pero si no hay presión, no hay aprendizaje. Son chamas. Nos vemos el miércoles, van a decir. No, pues no olvídenlo para retiro, lo dicho. Lo vamos a hacer voluntariamente, entonces. Sí, porque lo que yo quiero es que sí aprendamos. Eso es lo que yo quiero. Ok. The last one. Who want to mention something about the possessive adjectives? Bueno, voy con la lista entonces. A don Ernesto. Presente. Soy present, please. Ok, Antonio Alexander. No. Christian André. Present, teacher. Eduardo Alexander Escobar. Present, teacher. Ok, está de listener. Por cierto, don Eduardo, es la clase 4. No sé cómo esté de tiempo. Hoy le corresponde a usted el one by one. 10 minutos al final de la sesión para que pueda resolver sus dudas. Pero me indica cómo está de tiempo, por favor, porque veo que dice que está de listener. Ok, perfecto. Si no hay problema. Ok. Eric Gerardo Rosales, Rosa, perdón. Present, teacher. Estoy poniendo más. Ok. Griselda. Present, teacher. Ok, Griselda ha estado callada el día de hoy. Participó dos veces, creo. Javier Ernesto. Present, teacher. Ok. Jackson. Por ahí lo vi, pero ya no lo veo. Bueno, se nos voló. Carla Marín. Present, teacher. Thank you. Carla Yamilet. Present, teacher. Catherine Brigitte. Present. Mauricio. Mauricio Enrique. No. Paola Abigail. No. Rafael Alejandro. Present. Ok, ahí está Rafael. Silvia Estela. Teacher. Present. Ahí está Silvia Estela. Susana Yamilet. Present, teacher. Ok, Susana, gracias. Vanessa Victoria. Present, teacher. Ok, Vanessa. Wendy Abigail. Present, teacher. Ok, Wendy. Xiomara Guadalupe. Xiomara Guadalupe. Se nos desconectó Xiomara Guadalupe, ¿o qué pasó? Ok, thank you very much. I hope to see you tomorrow. And don't forget that you are going to start using the possessive adjectives. Sonia Hernández, no me pasó lista. Sonia Hernández. Sonia Yanira Hernández. Yes, I apologize for that. Me disculpo, Sonia Yanira. Ahí está. Ahí está. Sí, ya estamos acá. Ok, ¿alguien más que no llamé? Ok, bueno, no sé si tienen alguna pregunta antes de irnos. No hay preguntas. I hope to see you tomorrow. Don't forget to use the possessive adjectives. Si está haciendo un trabajo que no requiere de tanto que usted esté al 100%, trate en lo que está ahí, usted está creando oraciones. Así vamos funcionando en esto. Pero participe, por favor. Realmente lo felicito porque la mayoría, quizás todos, al momento que les he llamado, todos han participado. No me ha salido alguien que me diga, no, teacher, yo no puedo, yo no quiero. No, desde el momento que estamos aquí, it's because we want to improve our language. And at the end, you are going to start speaking, you know.
And that is the main point that you use your language. That's the only way that we can do it is just practicing. La única manera de poder mejorar es hablando. Hablando. Y si ustedes se han fijado, yo he ido explicándole en español, en inglés, para que no se me vayan a jugar y decir, no, yo no le entiendo, mejor me retiro. No, no, no. No es el objetivo ese. Además, este es el nivel 1. Suddenly, we are going to start only just talking in English. Ya cuando vamos por el módulo 3, 4, o depende cómo sea el grupo, ya la clase es full English, not Spanish. Full English. And even when you want to ask a question, you say, teacher, may I ask you a question? How do you pronounce this word? How can I use this word? And so on. Entonces, tranquilos. A eso vamos. Bueno, ya no les quito tiempo. Bye bye. Take care. Good night. See you tomorrow. Good night, teacher. Vanessa, bye bye. Bye bye. Okay, see you, Catherine. Okay, Don Eduardo. Hello, Don Eduardo. Hi, teacher. ¿Todavía en el trabajo o ya en su casa? No, hace un momento vine. Lo que pasa es que cuando inició sí estaba todavía en el trabajo. Pues me tocó salir un poco tarde por unos informes. Teníamos que entregar, pero sí, hace un momento ya vine a la casa. Okay, perfecto. No sé si tiene alguna consulta referente a algún tema que ya vimos para poderle ayudar. No, con los temas anteriores, teacher, creo que no, porque me han quedado bastante claro, porque sí he podido recibir la clase de inicio ya acá desde la casa, ¿verdad? Okay. Estoy un poco más atento. Con el tema de ahora, sí tenía un poquito de una pequeña duda, porque cuando estaba explicando acerca del el adjetivo it, que mencionaba sobre el que utilizamos para cosas. Entonces, si no me quedó muy claro en qué momento lo podemos utilizar, porque escuché nada más que mencionó un ejemplo de la escuela, algo así. Entonces, ahí no entendí muy bien cómo fue este ejemplo que nos puso. Ok. Veamos, si vamos a hablar de it, lo vamos a usar para referirnos a animalitos o cosas. Correcto. Sí, entonces, eso significa que it es su. Puede ser de una cosa o de un animal. Por ejemplo, yo dije lo siguiente: its tail is black. Su cola es negra. Correcto. Its tail is black. Mm-hmm. But if you are going to talk about your car, si va a hablar de su carro, usted dice, I'm going to talk about my car. Its color is green, for example. Su color es verde. Estoy hablando de un objeto. Correcto. Entonces, ese es el uso de its con la S junta. No nos vayamos a confundir con el it solo, sino its. It's, dijo sin apóstrofe, ¿verdad? Sin el apóstrofe, cabal. Uh-huh. Sí. Okay. Si por ejemplo hablar, dice usted, I have a pet. Yo tengo una mascota. Its name is Rufo. Yo tengo una mascota, su nombre es Rufo. Okay. Ese es el uso de its. Sí, sí, esa es la que me había quedado un poquito no tan clara.
Teacher. Ok, perfecto. Bien. No sé si tiene alguna otra duda. O si todo está bien. Usted me... Déjeme verificar acá. Ok, perfecto. En el caso que yo me refiera, por decir sus, en el caso, bueno, yo tenía acá un ejemplo que iba a aportar, pero ya no me dio tiempo, se me pasó el tiempo de la aportación. En el caso, yo quería decir, por ejemplo, his class are very dynamic, algo así, muy dinámicas. Ok. En ese caso, el his es, estaría bien o debería de ser your. Si se refiere a mí, tendría que ser yours. Ah, pues sí, es con respecto a usted. Your class, si va a ser una, va a decir your class is very dynamic. Pero si se refiere a sus clases, your classes are, porque ya son plurales. Correcto. Sí. Ahora, si usted se refiere, por ejemplo, a un profesor que tal vez tiene enfrente, usted dice, his classes are, las clases de él son, ¿sí? O si es una señora o señorita, va a decir, her classes, las clases de ella son, y ahí menciona el tipo. ¿Cómo son el tipo de? Sí, bueno, Lee, entonces sí, con eso sí tenía. Tenía esa duda, si era his. O your, porque así me refería a usted, entonces en ese caso... Acuérdese, cuando usamos your, usted se refiere a quien tiene enfrente. Correcto. ¿Sí? Por ejemplo, si llega, es alguien, si llega y llega con una camisa que a usted le gusta y usted le dice, I like your shirt. Okay. Pero si es alguien que va pasando por ahí y usted le ve la camisa, entonces usted dice, I like his shirt. Me gusta la camisa de él. Correcto. Ahí estamos. Sí, perfecto, teacher. Ok. Sí, eso sería, teacher. Ok, thank you very much for the time and I hope to see you tomorrow. Thank you, Lee. Ok, bye bye. Bueno, bye bye.